Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? Bien, Sí, profesor. Qué bueno, me alegra verlos. Ahí están, recién están entrando. Vamos a admitir a muchos chicos. Solamente son de, son de tanto como de quinto y sexto, ¿no? Félix Ávila, ya. Buenos días. Hola, Miriam. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, queridos niños. Buenos días, profesor Sánchez. Hola, chicos, buenos días. Profe, su pantalla se prende y se... Sí, ya voy a compartir mi pantalla en un instante, ¿ya? Buenos días, profesor. Hola, Caterine. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, Diego Alonso. Isaac, después de tiempo te veo, Isaac. Este Isaac. Ya, vamos a esperar 3 minutitos más, vamos a esperar ya a sus compañeros para empezar ya. Profe, ¿usted es de la congregación Pedregal? No. Soy de Motupe. ¿También eres testigo? Hola. Ya. Muy bien. Siguen conectándose.
Buenos días, profesor. Hola, Dairo. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya, vamos a empezar, queridos. Queridos niños, vamos a empezar ya. En breves minutitos ya empezamos. Ya, ya entiendo. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha, profesor. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Ya. Ahora sí, profesor. Y ahora sí, vamos a silenciar a todos, ¿ya? Ya, listo. Ya. Ya. Desactiven sus micrófonos y presten atención a la clase que vamos a desarrollar hoy con ustedes. Pero ya tengan ustedes muy buenos días. Me alegra bastante tenerlos en la clase. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase de computación, ya casi de manera oficial. Me agrada verlos y espero que estén bien. De seguro que nos va a ayudar esta situación a tener en cuenta más sobre la salud, el cuidado, el lavado de las manos, también nuestra limpieza, nuestra higiene personal, el orden. Entonces, justamente hoy la clase trata de eso, pero todo relacionado con las computadoras, ¿sí? Entonces, voy a compartir mi pantallita y vamos a desarrollar nuestra clase ya. Dice, si ustedes observan la pantalla, dice mantenimiento y mantenimiento preventivo de computadoras. ¿Qué será? Vamos a ver ahora. ¿Ya? En nuestra pantalla vamos a ver qué es mantenimiento preventivo. Como su nombre indica, son las medidas que se llevan adelante para prevenir errores y mantener sus computadoras en perfecta condición. El objetivo de una persona, si tiene computadora, es que esa computadora le dure un buen tiempo. Y para que le dure buen tiempo, se requiere tener en consideración muchas cosas. Por ejemplo, dice prevenir errores, mantener en un lugar apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué implica hacer un buen mantenimiento? Bueno, pues, tener algunos puntos que vamos a considerar ahora mismo, ya qué cosas se tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, en la segunda parte de nuestra diapositiva dice el software antivirus.
es muy importante que nosotros tengamos instalado el antivirus, ¿ya? Porque en realidad, pues, el antivirus es un como un antídoto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vacunamos de contra alguna enfermedad, este va a ser el responsable en proteger nuestra salud de algún ataque, ¿no? Porque un virus informático, ¿qué será para ustedes? ¿Saben algo sobre un virus informático? ¿Qué será? El virus informático, creo que me viene, es un sistema que lo que hace es ralentizar, malograr, también dañar la computadora, si es que entra en el sistema y hasta puede alterar Isaac, los datos. Isaac, ¿puedes acercarte más? Ay, disculpa, Isaac. Un momentito, Isaac. ¿Puedes acercarte un poquito más a tu micrófono? Vale. Es que lo que ocurre, profesor, es ya, que... ahora sí. Ahora te escucho mejor. El virus informático es un sistema que hace que la computadora, cuando entra la computadora, lo que hace es ralentizarla, malograrla, hasta el punto que ponga la pantalla de... la pantalla azul de la muerte, si es que no tiene el antivirus. Ya, y gracias. Son los archivos grabados, los documentos, se congelan, los altera hasta pues. Ya, gracias Isaac. Vamos a escuchar la participación de Diego Alonso. ¿Quieres decir algo, Diego Alonso? Es cierto lo que dijo él. Los virus informáticos también son información de las computadoras. Eso se llaman crackers o piratas informáticos, que utilizan un virus almacenándolo en un CD, calculando un destino a una computadora para dañar la información y enviarla a ellos. Y de ahí, esos piratas informáticos que crean virus a veces para dañar otras computadoras, no están en las leyes de información. Gracias, Diego Alonso. Te he podido escuchar. Ya. Es cierto, o tal como dicen sus compañeros. El virus informático. A ver, vamos a escuchar a Samir Cueva. ¿Quiere decir algo, Samir Cueva, antes de desarrollar con esa parte? Quería decir una pregunta. Sí, ¿cuál es tu pregunta, Samir? ¿De qué proviene ese virus? Ah, muy buena pregunta. Ya, Samir, ahora vamos a contestar tu pregunta, ya, Samir. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos esta computadora, normalmente lo tenemos instalado en Windows, ¿no? Entonces, el Windows es propenso a que sea víctima de ataques cibernéticos. Muchas personas maliciosamente crean pequeños programitas, a esos programitas le llaman malware, o también le dicen algunos troyanos. Son pequeños programitas que a veces sin tu voluntad va a ingresar a tu computadora y va a empezar a atacar a las programas buenas que existen en tu computadora. Y como dice Isaac, ahí se ven los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Que tu computadora se va a volver lenta, ya no va a querer funcionar bien. ¿Qué más? ¿Qué efectos más se verán? Bueno, pues se van a malograr tu información, quizás van a desaparecer tus fotos, ¿no? Entonces, esos son los efectos del virus cibernético. ¿Querías decir algo más, Isaac? Y cuando ingresa el virus, si tienes antivirus, el antivirus te avisa que lo tienes. ¿Para qué? Para que tú lo puedas eliminar. Claro, pero, o sea, cuando tú tienes tu antivirus, este va a proteger y te va a informar, ¿no? Que está ingresando algún material malicioso, entonces lo automáticamente lo va a bloquear, ¿ya? Ese es un virus informático, ¿ya? Más información, al final les voy a dejar una asignación para que ustedes puedan investigar. ¿De dónde proviene el virus informático? ¿No? ¿Con qué fines ha sido creado el virus informático? ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Pero lo más importante sobre, el,
sobre el mantenimiento es que tengamos instalado. A ver, existen hay muchas compañías que se encargan. Hay muchas compañías que se encargan de fabricar o crear antivirus, ¿ya? Aquí tenemos algunas relaciones de quienes se encargan de vender sus productos como antivirus. Vemos aquí el Kaspersky, es un antivirus, el ABG, ¿no? El Avast, hay el F-Security, también tenemos el Microsoft Security Essentials, el Avira, tenemos el SNOT 32, tenemos el McAfee, ¿ya? A ver, ¿quién desea comentar? Profesor. Sí. ¿Quién es? A ver. Profesor, ¿todos ellos son antivirus? Todos ellos son productos antivirus, ¿ya? Puedes solicitar. Ya, profesor, gracias. Puedes solicitar su servicio con tan solamente visitando a su página web y descargar. A ver, por ejemplo, yo en mi caso voy a compartir mi pantalla y si yo quisiera el antivirus SNOT 32 antivirus, voy a visitar su página. Yo tengo ese antivirus, el SNOT 32. No, a ver, SNOT 32. Ya, si lo escribo mal, igual el navegador me va a corregir. Y voy a poner aquí descargar al costadito. Ahí está. Donde dice descarga gratis. Voy a entrar a su página del SNO32 y automáticamente me va a redireccionar para poder descargarlo. Una vez descargado, voy a ejecutar. Aquí, mírenme, en mi pantalla, ahí se ve. Hay varios tipos de antivirus. Dice ese Internet Security, quizás dé más protección a lo que... Profesor, yo no lo veo. ¿No ves? Ya, voy a... creo que su pantalla se congeló. ¿No se ve sí, nada? Sí, profesor. A ver, a ver, a ver. Sí, profesor. No se... Y ahora, mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Sí, ahora se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahorita? Hola. ¿Se ve que se mueve mi pantalla? Sí, profesor. Sí. Ya ahora sí. Profesor. Ya, muy bien, gracias. Ahí tenemos algunos tipos de antivirus en esta marca, ¿no? El SNOT. Lo descargan y lo instalan, lo ejecutan. Y, por ejemplo, ya cuando está instalado, les va a salir de esta manera. Ahorita voy a mostrar en mi pantalla, ¿ya? Ya. Este es, por ejemplo, mi antivirus que yo lo he instalado. ¿Sí? Tiene, dice, expira, o sea, vence en 245 días, en aproximadamente, en 6 meses, se podría decir, o 7 meses, va a vencer mi antivirus. Pero esta licencia se compra, eso sí, las empresas que ofrecen el antivirus, algunos son gratuitos, ¿ya? Otros tienes que pagar, y se pagan de dos maneras, uno por internet, puedes pagar con una tarjeta, o si te vas a algunas tiendas como Sodimac, o te vas, por ejemplo, a Iraoka, o a todo lo que es Wilson, ahí vas a poder comprar la licencia. En esta marca, específicamente, no es que esté haciendo publicidad por esta marca, creo que está 70 soles por una máquina. En otras marcas, tiene quizás 10 soles menos, 20 soles menos o 20 soles más, como por ejemplo en Norton, si no me equivoco, está 60 soles. En la marca Avast está 40 en las licencias originales, ¿ya? Así, sus precios son relativos. Dime, Isaac, ¿alguna consulta, alguna opinión? Isaac. Sí, profesor. A ver, Isaac. Tiene razón, porque por la avenida Wilson, ahí está todo lo que se encuentra sobre computadoras, ¿no?
Excelente, así es. Está en Wilson, ¿ya? También pueden encontrar en Paruro, está por el centro de Lima. Más o menos se bajan por Jirón Puno y... Ajá, en Jirón Puno y se van caminando de frente. Ahí está un centro donde venden también repuestos, antivirus, partes de computador. Sí, Samir. ¡Profesor! Sí, Alexander. A ver. ¡Profe! A ver, uno. Vamos a esperar primero a Samir, a Samir. A ver, Samir. Profe, ¿cuál crea usted que es el más eficiente como para que termine en más rápido con el virus y seguro? Muy buena pregunta, Alexander. Pero vamos a esperar todavía que comente Samir. A ver, ¿qué dice Samir? La pregunta es, ¿cuál es el más eficiente para que termine con el virus y que esté seguro? Ya, muy buena pregunta, Samir. Ya, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Alexander. No es que haya un antivirus mejor que otro, sino que ambos son, mira, casi todos los antivirus son buenos. Lo que pasa es que si nosotros nos descargamos un antivirus modo free, como se dice, o como modo gratis, gratuito, ¿qué es lo que ocurre con estos antivirus? Es que no hace un servicio completo. No es tan bueno tener un antivirus en modo free, porque en realidad no lo va a prevenir al 100% de cualquier ataque. En cambio, un antivirus con potencia original siempre es tener, lo mejor que se puede hacer es tener un antivirus con licencia original. ¿Por qué? Porque si le pones una licencia pirata, ¿qué es lo que hacen los antivirus? Detectan que tú has puesto una licencia pirata y lo va a quitar esa licencia y te va a exigir que pongas una licencia original. Ahora, quiero llegar a lo que ustedes me estaban preguntando. ¿Cuál de ellos es más eficiente y cuál es más efectivo? En realidad, todos son buenos, ¿ya? Todos son buenos. Pero yo generalmente, a mí personalmente me gusta más el SNO32. Porque, si no me equivoco, quizás a diferencia de otros antivirus, este sí constantemente actualiza su base de datos para detectar el malware. Los otros también, pero este es a cada instante, ¿ya? Por eso es un poquito más caro que otros. Eso no quiere decir que este sea mejor o que todos, no. Todos son buenos. Si tienes licencia original, mucho. Son muy, muy buenos todos, ¿ya? Por ejemplo, te recomiendo esta, que se llama el SNO32. También puedes descargarte el Norton, que es muy bueno. También el antivirus La Panda, que también es muy bueno. En realidad todos son buenos, pero que tengan la licencia original. Recuerden bien, licencia original. ¿Ya? Y eso te va a dar un servicio por... Siempre eso sí, tengan en cuenta también que las licencias originales tan solamente duran un año. Vamos a seguir con otra parte, ¿ya? Vamos a avanzar. Okay. Esas son algunas marcas. Hay más, ¿ya? Ya, seguimos. Ya, en nuestra pantalla tenemos lo siguiente. Para hacer un mantenimiento, también requiere que nosotros tengamos en cuenta en realizar la limpieza. Pero antes de hacer una limpieza, es importante tener apagada la computadora. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir a que nosotros podamos sufrir algún efecto de la electricidad. O sea, nos podemos electrocutar, ¿verdad? Entonces, es necesario apagar, ¿ya? Después, ya... También se lo puede desenchufar. Claro, de preferencia también es bueno desenchufar. Eso es muy importante, porque a veces cuando uno lo tiene conectado a la computadora, aún quedan en algunos sectores de la computadora, ahí está la energía estática, ¿no? Y eso también tiene efecto, nos puede
nos podemos electrocutar. Y la misma electricidad que está conectada puede hacernos daño. ¿Ya? Primero es apagar y desconectar, ¿ya? Muy bien. Ahora bien, y ahora, al momento de limpiar la computadora, es importante también que nosotros contemos con un trapo seco. El trapo seco, ¿ya? Para quitar el polvo que está sobre, o sea, encima de la computadora. ¿Ya? Y si tal vez en tu maquinita se ha impregnado un producto, tal vez algo que hayas comido, ¿no? Que se te haya comido, se te haya pegado la grasa o el sudor de tus manitos, entonces tienes que, el trapo seco no lo va a quitar. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues lo empapas un poquito con alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico, y lo vas a quitar, ¿sí? Sí, Isaac, a ver. ¿Qué dices, Isaac? También, profesor. ¿Cómo? Profesor, tiene usted razón de que es mejor desconectar. ¿Por qué? Porque en cuando abrimos la CPU y vamos a limpiarla, dentro está la fuente de poder. Y eso, esa es la parte más peligrosa de la máquina, porque por ahí pasa en corriente alterna, que después ahí se convierte a corriente continua. Claro. Y está caliente. Claro, la corriente alterna es muy peligroso, entonces hay que tener cuidado. Primero, como dijeron, ustedes mismos han podido captar, hay que desconectar el computador, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con la importancia de la limpieza. Como les decía, siempre es necesario tener un trapito, ¿ya? Seco para quitar el polvo. Y si hay algún producto que se ha disecado o está grasoso, le vamos a quitar con un poco de alcohol. Lo humedecemos y lo limpiamos, ¿ya? Ahí está. Si se tiene que destapar el teclado, el pen para higiene profunda, al menos esto se tiene que hacer 2 veces a la semana. O de vez en cuando. Ok, seguimos. Como vemos aquí en la ilustración, queridos jóvenes, niños, vemos la ilustración de que esta persona está limpiando la parte del teclado, ¿no? Y esta parte lo está limpiando, la parte interna, lo está limpiando con una brocha. Esta brochita, pues, va a sacar la tierra, la tierra que se ha metido dentro del case, dentro del case, ¿no? Ahora les digo dentro del gabinete. Recuerden bien que el gabinete es la caja donde está el CPU, la placa, la fuente, ¿ya? Entonces, hay que limpiar eso con brochita, si es que se puede. Ya más adelante quizás les enseñe. Al costado más una cajita, lo que está al costado de... Lo que está limpiando estas rejitas. Lo que está al costado con papel algo escrito, esa es la fuente de poder. Exacto, ¿ya? Exacto, muy bien. Vamos a seguir. Ahora, sí, entonces, en este caso, si tú ves en tu computadora, si ves que tu computadora está lenta, ¿a quién le echarás la culpa? A ver. ¿A quién podemos echar la culpa? La computadora está lenta. ¿Podemos decir que la computadora es malo? Al dueño de la computadora. Ah, es que nosotros somos los principales responsables a que nuestra computadora debe funcionar bien, ¿sí? La computadora se va a sentir mal si nosotros no prevenimos anticipadamente. Por eso el tema del curso es prevención, ¿no? Sobre prevenir. Si alguien dice prevenir, es que vamos a tomar acciones, decisiones, antes que la computadora esté en un estado crítico, ¿ya? Pero si está en estado crítico, ya no prende, se ha quemado algo, pues ya casi no nos sirve de nada lamentar, ¿no? Seguimos antes que se nos acabe la hora. Muy bien, dice, cuidado el estado del equipo. Ya, aquí están los cuidados del equipo. A ver. Esperen, mi pantalla está lenta también. Ya, ahora sí. Muy bien. Aparte de eso, queridos niños, al momento, cuando nosotros tenemos la computadora, no es bueno que estemos trasladando a lugares
cuando esté en pleno funcionamiento. No es bueno que se le esté moviendo, ¿ya? Cuando ustedes estén trabajando en una laptop, no lo estén moviendo, trasladando de aquí para allá, me cambio a la sala, me cambio a mi cama. No, te sientas en un lugar y ya está. No puedes estar cambiando. ¿Qué pasa si haces lo contrario? O sea, empiezas a caminar, a estar... los discos duros, las memorias, cualquier movimiento, un falso movimiento, esas máquinas se malogran. Está prohibido hacer eso. Ya cuiden sus máquinas. A menos que sea un celular. Un celular sí está diseñado y fabricado para poder trabajar en cualquier lugar, en tu cama, donde sea, ¿no? Pero si tienes una laptop o una computadora de escritorio, en su lugar, ¿ya? En su lugar, por favor. Seguimos. Hay que darle un buen cuidado al equipo, ¿ya, chicos? Dice que, aparte dice, no tenemos que tocar la pantalla con las manos sucias, sobre todo. Muchos tocan la pantalla. A veces, al tocar la pantalla, esta pantallita es muy delicado. Y a veces, cuando se raja o cuando le salen líneas, muchos dicen, ah, es que la computadora, la pantalla es mala, de mala calidad. No. A veces los malos somos nosotros. Tenemos que cuidar. No hay que estar tocando la pantalla innecesariamente. ¿En qué momento vamos a tocar quizás? Vamos a tocar al profesor. Sí. Hola. Una pregunta. ¿Qué entra el virus a la máquina? ¿Perdón? ¿Cómo entra el virus en la máquina? Muy buena pregunta. Vamos a regresar un poquito al virus, ¿ya? El virus ingresa cuando a veces utilizamos USBs de personas extrañas. Y estos virus de personas extrañas ya están infectados de virus. Otras veces, al descargar videojuegos, al descargar músicas de páginas inapropiadas, ya de esa manera se descarga el virus. Por eso, las páginas al que visitamos tenemos que ser confiables, ¿ya? De esa manera. ¿Cuál es tu nombre? Porque ahí no me sale tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. ¿No? Alexander, profesor. ¿No? ¿Tu apellido? Fonseca. Lecín. Activa tu cámara. Ya, profe, ¿y esos laptops que se pueden llevar de esas laptops chiquitas se pueden llevar de un lugar a otro? Claro, mientras esté apagado, pero cuando esté encendida no. ¿Chicos? Profesor, ¿sabe qué? También hay casos de que Hay UCBs pero no saben que le han hecho ahora porque no saben. Pero ellos pasaron ese virus que le parecen óseos. Ya, vamos a seguir, chicos, para terminar ya. ¿Ya? Ahora, no hay que salirnos mucho del tema, porque si no, al final me preguntan algunas cositas, ¿ya? Vamos a terminar. A ver, es muy importante también que algunos niños sepan. ¿Qué pasa con su mouse? ¿Qué es lo que hacen con su mouse? Están chancando. Esto no es bueno, ¿ya? Esta acción no es bueno. Por eso, como les digo, si tu máquina está lenta, es por algo. No es que tu mouse esté mal, ¿ya? Ahora bien, vemos a este niño, ¿cómo está? Bueno, pues este niño está mal, sentado. Y está comiendo, ¿no? Mire sus juguetes, quizás... sus tachos, encima de sus tachos, o sea, esto no es bueno, ¿ya? Una persona tiene que sentarse y estar atento a lo que va a hacer en la computadora y no estar chancando los teclados, porque chancar causa daño, ¿ya? Eso, ¿qué más? Vamos a seguir, ¿ya? Seguimos. Ahí está la ilustración de las manos sucias, ¿ah? Mira, esta persona está tocando la pantalla con su mano sucia y a veces la pantalla se daña, se raya. ¿Ah? Por dentro de la pantalla hay cristales, hay LEDs. Sobre todo, si es LCD, son cristales y los cristales
se disipan y empiezan a expandirse y se rayan, se malogran, horrible, ¿ya? Seguimos. Profesor, pero qué gracioso. Esa ilustración, un gato arcoíris saliendo de la pantalla. ¿Perdón? Algo cómica. Zach, no te escucho. Al final me preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar. Muy bien. A ver. Desactivan sus micrófonos, por favor. Desactiven sus micrófonos. Porque no vamos a avanzar. Se va a cortar ahorita. Ya, seguimos. Es importante que tengamos programas de también para prevenir a que nuestra computadora se llene. Muchas personas instalan sus programas y ya lo dejan, ¿no? Pero eso tampoco es bueno, no es recomendable. Si instalas algún programa o algún jueguito y después de un tiempo ya no quieres utilizar, tienes que desinstalar. ¿Y cómo, profe, y cómo desinstalo un programa? Fácil. Te vas a tu escritorio y vas a encontrar donde dice panel de control. Bueno, yo no lo tengo en mi escritorio, lo puedo sacar. Pero, o también escribiendo, pongo aquí panel de control y automáticamente me va a detectar el panel de control y ingreso a esta ventana que me dice panel de control y voy donde dice programas, desinstalar un programa. Busco el programa que ya no deseo o ya no quiero y de esta manera pues ya me libro, ¿no? De que estos programas estén ocupando espacio, la memoria, el procesador de mi computadora. Al liberar espacio, mi máquina es más óptimo, hace un buen trabajo, ya no es lento, incluso al prender no es lenta. Entonces, siempre es bueno desinstalar programas que ya no se están utilizando. Aparte de eso, es bueno que se utilice programas como, por ejemplo, ClearMaster o el CCleaner. ¿Qué es lo que hace el CCleaner? Es que va a limpiar, va a liberar el uso de la memoria RAM, el uso de la memoria caché, para que también de esa manera se liberen y tengas tu máquina rápida, ¿ya? Por ejemplo, yo utilizo el ClearMaster, aunque no está en modo pro, aunque no está en pro, pues lo tengo en modo free, hace un servicio, lo escanea, ¿qué cosa? Va a escanear los programas en desuso. ¿Ya? Va a utilizar las informaciones en desuso, o también le llaman archivos basura. Esto lo va a seleccionar y lo va a limpiar. Mire, ¿cuánta capacidad? ¿Cuánto? Mire, imagínese cuánto la memoria RAM estaba consumiéndose. 1.4 gigabytes estaba consumiendo de toda mi memoria. Ahora, al hacer esto, lo voy a liberar, esa memoria, ¿sí? Y ya voy a tener también, va a estar en óptimas condiciones mi máquina. Por eso es importante también liberar espacios, ¿ya? Lo escanea y ahora donde dice clean, le hago clic en clean y automáticamente se va a liberar los espacios, ¿ya? Ahí nada más. Seguimos, por favor, con la clase. De seguro que también han visto en celulares. Esta aplicación es buena, hasta en celulares. Ya, queridos chicos, pueden descargar para sus computadoras de portátiles como el celular o las tabletas, ¿ya? Ahora, la pregunta es, también otra pregunta que se deben plantear es, ¿sería bueno tener un antivirus en un celular? ¿Qué dicen? Yo sí, profesor. Sí, sí, profesor, sería bueno. Sí. Ahora les voy a decir algo. En un celular, queridos niños, no es necesario tener un antivirus. ¿Por qué? Porque el sistema el que lo creó ha hecho como para que no sea atacado por el virus, ¿ya? Si alguien les dice, instálate un antivirus en tu celular, no lo hagas, porque no es necesario. Pero sí, descárguete aplicaciones como el CCleaner o como el ClearMaster para que te pueda ayudar a liberar la memoria RAM y algunas memorias caché, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Tengan en cuenta ello. Hay computadoras que no requieren antivirus, como por ejemplo las computadoras en las Mac, las Apple.